Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por esta mañana que tú nos convocas. Te pedimos, Padre Celestial, que tu mensaje, que esa palabra exacta que tienes para nosotros, individualmente y grupalmente, podamos recibirla con mucha expectativa. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, para estar atentos a ese mensaje tuyo trascendental. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Salmos 36, del 1 al 9, dice: Himno de David, fiel servidor de Dios. El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo. No ve ninguna razón para respetar a Dios. Se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Cuando habla, miente y ofende. Jamás piensa en hacer el bien. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. Tus decisiones son justas, son firmes como las montañas y profundas como el mar. Hombres y animales están bajo tu cuidado. Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora, todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos, en tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Voltea y el que está a tu costado, solo en la presencia de Dios podemos ver su luz. Queremos ver. Vamos con las palmas todos, vamos a declarar que queremos ver a Jesucristo como Rey. Y decimos: queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar. A Jesucristo como Rey, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar. Paso a paso a ser frente, poco a poco a ganar. La oración es fortaleza. Todos caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. La última. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él no está muerto, Él está vivo y vive para siempre. Thank you.
no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, él vive, él vive para siempre. Él vive, él vive, él vive para siempre. Las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, él vive, él vive para siempre. Él vive, él vive, él vive para siempre. Cierra tus ojos por un momento. Dios es luz y no hay sombra ni oscuridad en Él. Cierra por favor tus ojos y para que no te desconcentres por unos segundos solamente. Y dile al Señor, Señor, entendemos esta mañana tus propósitos en mayor o menor medida, pero los entendemos. Pero esta mañana tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es escuchar tu voz e ir a donde tú nos mandes.
Espíritu. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de los sí, Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, no, están durmiendo todavía, creo. ¿Cómo están? Bien, ¿listos para hablar sobre el amor? ¿Listos? Una mañana romántica. Vamos a tener hoy día una mañana súper romántica, pero necesito algo. Como dijo Anaí, yo soy Ian Carlos. Primero, gracias por invitarme a todos ellos. Eso necesitamos primero. Primero es a escuchar, atentos, estar atentos sobre lo que les voy a compartir un poco. Sé que es fácil entretenerse cuando alguien habla de amor, ¿sí o no? Es como, ay, sí, mira, ay, sí, yo lo dije. Cosas así, vas comentando y yo entiendo. Así que, como dijo Anaí, no se levante nadie para declararse, para mandarse, para gritar yo te amo, declaraciones de amor y todo lo demás. Así que voy a contarles súper rápido, tengo poco tiempo para contarles mi historia de amor, así que ¿por qué no dices a la persona de costado? Escucha un toque, pues. Escucha un toque, así. Listo. Vamos a conversar sobre el amor. Yo les cuento más o menos, yo tengo ahorita 27 años, cumplo 28 este año, y básicamente me enamoré hace como 4 años, más o menos, me enamoré de una chica que obviamente no me imaginé que nunca me podía mirar, honestamente. Así, ¿cuántos de ahí de ese tipo? Que dices, es que esta chica no me va a hacer caso. O chica, dice, nunca me va a hacer caso este chico, ¿no? Y ya bueno, ¿te identificas conmigo? Chévere. Y pasó que este tema es rapidísimo de desviarse, ¿sí o no? Al toque, pero escuchen. Se viene lo bueno. Yo recuerdo que anteriormente, me había gustado un montón de chicas. ¿Cuántos son de ese? Solo levanta tu mano, nada más, no hables. no hables. Solo levanta tu mano así, suavecito, yo te veo. Listo, perfecto. Se tienen rápido. Y yo recuerdo que me habían gustado un montón de chicas anteriormente. Y yo soy de enamorarme súper, súper rápido, ¿no? Era como, ah, qué lindo. Nunca le decía obviamente nada. Pero siempre estaba como, qué linda chica, wow, qué mujer de Dios, ¿no? Cómo canta, cómo alaba, cómo levanta sus manos, wow, qué guapa. A veces solo, qué guapa, ¿no? O cómo camina, o mira su cabello. Y cada vez, no siempre, honestamente, no siempre, yo tenía, Willy es alguien que yo conozco de tiempo, y a veces yo le preguntaba a Willy, pues, ¿no? Willy, ¿qué piensas de esta chica? Y Willy me decía, tranquilo, cálmate, Will es pastor y la sabiduría de este hombre es impresionante. Entonces me ha ayudado un montón, ¿sí o no, Willy? Un par de veces te he contado, un par de veces nada más. Y la vez más como que me las guardaba bien adentro, ¿no? Entonces, pero pasó que un día,
como que un julio, si no recuerdo muy bien. Yo estaba en la iglesia, yo trabajaba en la iglesia en Camino de Vida, yo soy de Camino de Vida. Yo trabajaba en el área de mantenimiento. Yo limpiaba la iglesia, estaba limpiando los baños, el patio, sacando el agua del toldo, sacando el agua de ahí. Y un día, una chica de Estados Unidos, se llama Polly, es mi novia Polly, se me hizo la película, chévere. Entonces, escuchen pues, ella pasa, y sí, o sea, yo me quedé como, es ese momento mágico donde solo tú la miras y el mundo se detiene, y solo tienes ojos para ella, pero ella no tiene ojos para ti, solo tú la miras, ¿no? La miraba, y era ese momento tan, tan especial, tan romántico ese momento, donde simplemente yo me quedé como enamorado de ella. Probablemente el primer impacto fue enamorado de porque era hermosa, ¿no? Era muy hermosa, su cabello se movió con el aire, así como, ¡ah! En ese momento, todos dicen, sí, me pasó lo mismo, ya, cállense. Ya, cállense, escúchenme. Esto se está descontrolando, ¿no? Yo sé. Escuchen. Y pasó ese momento, yo recuerdo, fue bien bonito, pero luego, o sea, necesitas conversarle, pues, ¿no? ¿Sí o no? No hablen. Necesitas conversarle a la persona, necesitas tomar el primer paso. Todos los hombres necesitamos tomar ese paso. Y da miedo, ¿sí o no? Como ahorita ustedes no están pensando en eso, yo sé, ¿verdad, Nahí? Pero más adelante van a pensarlo. Pero el hombre tiene que tomar el paso de mostrar su amor por la chica, de declararse en algún momento. Así que yo dije, ok, voy a hacer un plan. Ok, es el tiempo, voy a hacer un plan. Me gusta la chica, es hermosa, me parece que tiene un corazón increíble, es misionera. Entonces, ya, o sea, ¿qué más? Es el tiempo, tiene que quedarse, ¿no? Como que, no sé, algo tengo que hacer para conquistarla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un plan. Fui, hablé con mi madre una mañana muy temprano. Dije, mamá, hermana, estoy enamorado, es ella, yo sé que es ella. ¿Quién es? Es una misionera, es de Estados Unidos. Hijo, tranquilo. Si te lastiman, ven, nomás me cuentas, si te chotean. Tranquilo. Mi hermana, Giancarlos, no te va a acercar. Mi hermana estaba con la hermana, es una hermana la que te tumba todo. Ella. Entonces, yo estaba como, ya, está bien. Listo para el plan. Dije, ok, sí, yo voy a tener un plan, pero necesito mirar las señales de la chica, ¿sí o no? O sea, si yo voy y le cuento un chiste, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Giancarlos. Pero necesito mirar que ella se ría del chiste. Necesito mirar que ella me responda un poquito. Las señales, si yo veo esas señales, Dios mío, si yo veo esa señal, yo mismo soy. Como yo sé que esto va bien, ¿sí o no, chicos? Y listo, y comencé un sábado en la iglesia, después del servicio, me acerco y estamos conversando. Y me dijo, le dije, hey, ¿vas al polo? Le dije, ¿cómo vas al polo? Le dije, ¿no? Y ella me dijo, sí, vamos con unos amigos, ya, vamos. Yo dije, ya, ok, ese va a ser el tiempo. La llamo a un costado, comienzo a hacer su y comencé como que a conversar con ella, ¿no? Y más adelante, todos miraban como, Giancarlo está súper atento con ella. Está súper, súper atento con ella. Entonces, que agarré. Me acuerdo, estaba comprando su McDonald's. Ella estaba comprando su McDonald's. Y estaba sentado en la mesa. Y ella dice, me olvidé. Mi cañita. Una cosa así, ¿no? En Spanglish, ¿no? Y yo. Ok, escuchen. Se pone bueno. Y dice eso. Y yo, así, rápido. Así como, boom. En un segundo, como voy a la caja, saco la cañita, la abro y la así, ¡pum! Ahí, y todos como, súper atento. Y ella me miró como, ¡uff! Y una chica habla en inglés, ¿no? Mi inglés era terriblemente mal en ese entonces. Google, estaba con mi celular en Google ahí todo. Y yo recuerdo, una chica le dice en inglés, le dice, entendí, no sé cómo, pero entendí. Le dice, Poli, yo no entiendo por qué Giancarlo se trata tan especial. Yo me quería morir. Yo quería a ella agarrarla. ¡Ah! ¿No? Y yo le digo después a ella, le digo, hey, así suave, ¿no? Suavecito, así todo un galán, pues, ¿no? Y tú le dices, si deseas te acompaño después a tu casa, ¿no? Me dijo, me miró y me dijo, no. Yo me quedé como,
mejor vamos con todos porque no quiero que nos molesten. ¡Buzo! Yo me quedé como, no podía creer, toda la noche estaba como una media cochina, así como arrastrándome. Bueno, pasó ese día y todos mis amigos, bueno, dos amigos que estaban, nos quedamos hasta las 3 de la mañana conversando. Me dijeron, no, tranquilo, te va a chotear, ella no te está mirando. O sea, me desanimé totalmente. Pero fue ese momento que marcó totalmente mi vida, honestamente. Ese momento, cuando yo sentí que ella como que no quería nada conmigo, bueno, yo entendía eso. En ese momento yo fui y busqué a Dios, honestamente. Fui a mi cuarto esa madrugada, el día siguiente tenía que obviamente verla porque iba a estar en la iglesia. Y dije, Dios, mira, me encanta esta chica. Honestamente, Dios, me encanta su corazón, me encanta la forma como mira a la gente, cómo habla con la gente, cómo ese corazón de servicio a los demás, cómo ama a otros. Simplemente, Dios, yo toda mi vida oré por esto, honestamente, Dios. Siempre quise una mujer así, que amara a las personas y que puedas mirar en ella tanto amor por otros, tanto servicio por otros. Dios, si tú quieres, si tú deseas que pase algo, si es... Dios, era mi oración desesperada, lo han hecho alguna vez, algunos. Dios, si tú quieres, si es tu voluntad, ¿no? Dios, haz algo. Y yo me terminó ese día, yo la seguí viendo en la iglesia y me la cruzo como, uy, ahí viene, me escondía, ¿no? Me escondía de ella, no quería mirarla. Y un día comencé a mirar las señales de ella. Como ella estaba, hey, ¿tomaste desayuno? Y yo estaba como, no. ¿Y no quieres ir a tomar? No, no. Y me iba corriendo y comencé a mirar las señales de ella y dije, ok, me di cuenta y un día le dije, hey, por si acaso, ¿no quieres sentarte en el servicio conmigo? Así, ¿no? En la iglesia, ¿no? Bien, bien, bien. Le dije, me dijo, ya, me dijo. Y nos sentamos en el servicio por primera vez. Yo le estaba traduciendo todo en español, ¿no? Como, ¿sabes que Dios te ama, dice? No, cosas así, y yo también, no, cosas así. Y yo estaba como... y yo le trataba de traducir, ¿no? John 1:4, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una cualquier tontería. Pero yo podía sentir en mi corazón como, Dios mío, esta chica es, yo sé que es, ¿no? Y fui poco a poco, fui mirándola en la iglesia, hasta que un día, Dios mío, pasó el milagro más grande de mi vida, honestamente. De las tantas veces que me chotearon, de las tantas veces que a veces tomé malas decisiones y me apresuré, por eso me chotearon. O tantas veces que me confundí. En este momento dije, ok, Dios, voy a hacer mi mejor para hacer tu voluntad. No quiero apresurarme como un loco, desesperado. Y traté de... no saben, es difícil, ¿sí o no? Cuando uno está enamorado, Dios. No sé, tienes que ir a correr a la playa, a bañarte con agua fría, no sé. Pero cuando uno está enamorado, está como, ¿sí o no? Y dije, ok, Dios, haz tu voluntad. Y un día, ella me escribe por Facebook. Yo dije, ¿qué? O sea, yo llego a la chamba... Me escribe por Facebook, yo abro, hey, quiero conversar contigo. El jueves a las 5 de la tarde. Y era, escucha, era martes. Era miércoles, perdón. Yo me dije, perdón, pero yo no puedo aguantar hasta el jueves. ¿Qué tal si hablamos hoy, Starbucks, 5 p.m.? Y bueno, ¿no? Y ella me dijo, ya, está bien, pero, quiero que a esta reunión va a venir Jennifer, que es su mejor amiga en ese entonces. Su mejor amiga va a venir, ¿por qué? Porque quiero decirte las cosas que pienso y que sean súper, súper claras. Yo me quería morir, dije, se dio cuenta, ya se dio cuenta que yo estaba tratando de enamorarla, me va a chotear, ¿qué te pasa? O sea, yo me imaginaba todo, ¿por qué? Porque yo había hablado con Jennifer. Yo había cometido el error de hablar con Jennifer, dije, Jennifer le contó todo mi sentimiento, ya,
la llamé, Jennifer, ¿qué pasó? Y está como, no, no le dije nada, pero ¿por qué quiere que estés allá? No, es que son, simplemente quiere decirte las cosas claras, me va a chotear. Ah, yo estaba que me moría. Yo en ese entonces salía a las 4 de la tarde del trabajo, nunca tomaba taxi, tomé taxi, y venía, señor, espéreme, 10 minutos, me baño, me cambio y salgo y me regresa al polo. Ya, mi hijo, me esperó, todo coincidió, fue increíble ese día. Me bañé 5 veces, planché mi camisa, así estaba. Fui con terno, creo. No fui con terno. Llegué al lugar 5 en punto, ella ya estaba allá, y yo le dije, ya, ok. Le rogué, obviamente, para que no venga con Jennifer. Le dije, si me va a chotear, ¿Qué es peor? Que te choteen con alguien a tu costado. Es lo peor. O sea, y Starbucks. O sea, ¿dónde? O sea, ¿qué? Todo el mundo va a mirar. Y agarré y dije, ok, voy a buscar un lugar estratégico, ¿no? Donde, o sea, como que nadie me mire, que voy a llorar, que voy a estar como, por favor, no. Una cosa así. Entonces, busqué un lugar. Y encontré un lugar así, bien chévere. Y había una abuelita que ya estaba saliendo. Le dije, señito, ¿usted cree que me puede ayudar? Voy a conversar con una amiga. Y ella me dijo, ya. Bajé corriendo, me caí. O sea, estaba nervioso, me caí. Un desastre. Me caigo. Le dije, Poli, me caigo. ¿Todo bien? Sí, está haciendo tu pedido. Es súper suave. Sí, estoy haciendo mi pedido ya. Ok, voy a ver el lugar. Pupu, me caí. Y llego al lugar y la señora se había ido. Y había otra gente, me robaron mi lugar. Estaba como, dije, ok, y en Starbucks hay un pasadizo donde todo el mundo pasa. Y todo el mundo me va a ver. Dije, ay, estaba como, ya, ok, que me vean. No importa. Dije, si voy a morir hoy, voy a morir con dignidad. ¿Sí o no? Si mueres, mueres con dignidad. Y dije, voy a morir con dignidad. Lo voy a decir todo lo que pienso. O sea, es que me gustas, me encantas, pero perdóname si te incomodé. ¿Ah? ¿Está bien o no? Había preparado mi speech. Voy a decir algo que nunca cuento porque me da vergüenza que siempre hice. Es que le preparé una nota. Le dibujé un corazón así. No sé por qué hice eso. Yo no sé cómo hice. ¿Y sabes dónde lo guardé? Acá, aquí en el pecho, debajo de mi camisa, y lo iba a sacar así como, hey, toma. No hagan eso. Pero perdón, mi sticker. Y bueno, tengo que avanzar porque el tiempo. Entonces, agarré, ese día hablamos. Gracias a Dios no estaba Jennifer. Y tampoco, no estaba ella, bueno, estaba en el pasadizo. Y ella me dijo, ok, voy a ser claro, he escrito todo en español. Me han ayudado. Ok, listo. Y me dijo, yo estaba temblando, honestamente. Y yo estaba como que, okay, tranquilo una vez más, no importa. Dios va a sanar tu corazón. De ahí vas con Willy ora por ti. No sé, pastor, ya tienes, es suficiente. Si Willy es contigo, ¿quién contra ti? Ya, no importa. Y dije, terminó. Y ya, yo me acuerdo que ella me dijo, hey, eres un increíble chico. Tienes un corazón increíble, siempre te veo sirviendo en la iglesia, siempre te veo, siempre me ves, me estaba viendo todo el tiempo, estaba como volando ya, ¿no? Y siempre te veo todo el tiempo en la iglesia, eres increíble y me gusta tu corazón. No, estaba como ya, me gusta tu corazón, tu forma de ser, sé que tienes un gran propósito en tu vida, puedo mirar esto, pero... Pero no sé, o sea, necesitamos esperar. ¿Por qué? Porque no quiero tomar una decisión apresurada. Porque yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo regreso a Estados Unidos y luego no quiero que... Es raro que me dijo, pero bueno. Me dijo, administremos nuestras emociones. Tú eres... bueno, ¿sabes? Pero yo para mí era aymara, quechua, no sé... turco, no sé, no era, yo estaba esperando que venga Willy, firme el matrimonio, estoy casado con ella, o sea, yo ya estaba en mi mente, yo estaba en otro nivel, ¿no? Pero ella estaba, administremos nuestras emociones, y me dijo, pero por favor, administremos nuestras emociones, y luego me dijo algo que me enamoró más, y dije, ya fuiste. Y me dijo, Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si Dios quiere esto, Él lo va a hacer. Yo,
¿por qué dijiste eso? Ya, casémonos mañana. Y luego era mi turno, ¿sí o no? Mi turno, y dije, bueno, preparé esto para ti. Ya estaba como que ya más tranquilo, y mi alma ya estaba bien, ya la cara de muerto, ya era lucía mejor. Saqué el corazón, se lo di, ya lo abrió, y yo comencé a hablar sobre por qué me gustaba ella. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustas también. Y me gusta, o sea, tu corazón. En serio, amo como tú amas a otra gente. Y comencé a explicarle las razones de por qué me había enamorado de ella. Y ella comenzamos en ese momento, quedamos en que íbamos a esperar. Que necesitamos, o sea, no sabíamos, era como que no sabía, era como raro, en serio, honestamente. No sabíamos qué pasos tomar, qué decisiones tomar, porque era como, ¿ahora qué hago? O sea, estoy totalmente enamorado. Entonces dije, ¿qué hago? Regresé a mi casa así, feliz, ¿no? En el puente Primavera, un puente así terrorífico. Estaba caminando, a todo el mundo le colaboraba. Pancito, sí, señora, deme todos los panes. Llegué con pan a mi casa. La combi era un Mercedes-Benz para mí, estaba sentado. Llegué, mamá, 10 de la noche, traje pan. Y todo, ¿qué te pasa? Entonces estaba como, eso es para otro momento, pero cuando uno se encuentra con el amor, Dios mío, bueno, es cosa que, entonces, pasó eso y el siguiente paso fue conversar con nuestros líderes, con personas que me ayudan con el tiempo, porque creo que ya me pasé, ¿no? Sí. Y yo me había puesto mi cronómetro, no lo sentí, perdón. Y había puesto mi marcador de tiempo. Y con eso ya vamos a terminar. Entonces yo dije, le dije, bueno, vamos a conversar con nuestros líderes. Y ella va y conversa con unos amigos líderes de ellos. Le dice, hey, ¿qué piensas? Me está usando un chico súper guapo, increíble. No, no, broma. Está usando un chico y ¿qué piensas? Él es de Perú, pero mis planes son estos y todo lo demás. Y ellos le dicen, como bien, conócelo. ¿Por qué no? Conócelo, sean amigos, comiencen a conocerse. Chévere, habló con su mamá. No, primero con su mamá, perdón. Y su mamá dijo, su mamá está emocionada. Su mamá estaba como, ya, está bien. Su mamá es como muy emocional. Entonces estaba como, ya, qué lindo. Wow, sí, qué increíble. ¿Cómo es él? Y todo lo demás. Sus líderes bien. Y luego ella fue y habló con los líderes de la iglesia, de donde yo no sabía eso, luego me contó obviamente, ¿no? Y habló con los líderes de la iglesia, que es nuestra pastora Karen, y le dice, pastora, me gusta este chico. Y pastora, ella está en Estados Unidos, sí, él es un buen chico, bien, qué hermoso, wow. Y todo era como, wow, todo era como una obra de arte, ¿no? Qué hermoso, todo bien romántico. Y era mi turno de hablar con... Ya había hablado con mis papás, obviamente, pero era mi turno de hablar con mis líderes para decirle, ¿qué piensan, no? Y fui y le dije, hablé con pastor es un hombre súper sabio, es un hombre increíble, honestamente, él viaja por todo el mundo, en serio, él es un gran hombre de Dios y viaja por todo el mundo. Y dije, pastor, usted tendría algunos minutos, ¿no? Por este siervo, por este joven enamorado, ¿no? Y él me dijo, ya. Antes del servicio conversamos. Dije, ok, fui, toqué la puerta, estaba antes de subir a predicar, y le digo, me senté y me dice, ¿qué tal? Bien, pastor, quería contarle que soy enamorado de la misionera Polly. Y ella también, por si acaso, no es que yo nomás, por si acaso, bueno, las cosas claras, le dije eso. Y me dijo, él es súper, súper, él solo te escucha y te mira como, sientes que te está, o sea, se está escaneando, ¿no? Todo así, yo estaba como... Y él me escuchaba, súper sabio, tranquilo. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? Me dijo. Yo tenía 24 en ese entonces, ¿no? Y yo iba a cumplir 25. Y dije, 25, ¿eh? Para que me vea como que estoy más grande y mayor, ¿no? Tú sabes. Y 25, ¿y hablas inglés? No hablaba nada. Dije, más o menos, más o menos ahí, y, ¿no? Y él me dijo, ok. Me dijo algo que hasta ahorita me acuerdo. Me dijo, si esto es de Dios, Dios la va a guardar para ti, porque no tienes de otra. Honestamente, por la distancia y todo, ¿no? Si esto es de Dios, Dios te la va a guardar para ti. Y si tú dices que la amas y todo, el tiempo lo va a demostrar. ¡Oh, su! Y yo me quedé como,
Y yo estaba llorando toda la conversación. Y pastor es muy tranquilo. Yo estoy llorando así, llorando, llorando. Willy, tú me conoces, estoy muy emocional. Yo estaba llorando, llorando. Y pastor me dijo, esas dos cosas. Si es de Dios, Dios la va a guardar porque no tienes de otra, por el tema de la distancia. Si tú la amas, solo el tiempo va a demostrar si esto es real. Entonces yo fui, lo abracé. Pastor, es muy tranquilo. Yo lo abracé, pastor, gracias. Toda la vida lo he considerado lo mejor. Estaba llorando. Sí, ya cálmate, cálmate, ¿no? Como que estaba como así. Me fui, yo estaba feliz. Y ya tengo con ella 4 años de relación. Hace cuatro meses le acabo de pedir su mano. Y ha sido todo una aventura, honestamente. Pero ya para terminar con esto, porque sé que me he pasado, simplemente es, esa es una historia. Quiero mostrarles un poquito de cómo a veces esperar un poco, aunque es duro, aunque es difícil, porque créeme, estar en una edición a distancia es horrible. También, hay momentos que es horrible, pero también es romántico. Pero es estar lejos, verla una vez cada año, o sea, o dos veces cada año por una semana, o cosas así. Mira, solamente Dios nos pudo ayudar. Honestamente, si yo no me aferraba a Dios en los peores momentos, donde estaba triste, donde honestamente quería verla, estar con ella, simplemente agarrar su mano, caminar con ella, o ir a un lugar, todo romántico, ¿no? La foto y todo lo demás. Si yo no me aferraba a Dios, se destruía todo. Porque yo soy romántico, yo soy los que escucha música romántica, está llorando, todo el extraño, soy así. Pero si yo no me aferraba a Dios, nada de esto hubiese ocurrido. Ahora, Dios ha sido bueno, obviamente, pero esperar en este momento para mí fue crucial en mi vida. Pedir consejos de amigos, de familia, de amigos, de líderes, de pedir consejos de ellos, de buscar a Dios. Hizo que todo ahora, aunque fue difícil, valga la pena. Mi pedida de mano fue hermosa, lo planeé con años, desde el día 2 que me enamoré, hablé con ella, estaba planeándolo. Fue hermoso, su familia llegó acá a Perú, le pedí la mano, lo organicé, todo. Fue hermoso, 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 en serio, lo amé tanto ese momento. Fue en la playa, armamos todo algo bien chévere, de sorpresa. Y ahora se viene mi boda y todos están invitados. No sé si entren todos. Pero ahora llega la boda, que es el próximo año. Pero aún sigo esperando. Aún sigo esperando en esto. Y así que más o menos esto era mi historia de amor. No sé si les gustó, si estás enamorado, estás como, quiero vomitar de tanto amor. No sé. Pero básicamente esto era mi historia de amor con Polly. Hashtag. Long relationship, ¿no? Hashtag, no sé qué más. Nada más eso. Hay un mensaje también especial que el pastor Willy, él es el responsable, el mentor de toda esta relación. Da buenos consejos, da buenos consejos. Pastor. Ok, no, yo no soy el culpable, por si acaso. ¿Qué tal? A mí no me echen la culpa de lo que Giancarlos hizo. Yo solamente lo aconsejé bien. Voy a ir abajo porque creo que aquí está muy alto, entonces voy a ir por aquí. Ok, ahí estamos mejor, creo. Pónganse de pie por un segundo. Muévanse un poco, estiren sus brazos, muevan su cabeza un poquito, relájense, hagan ejercicio. Aprovechen, porque de ahí van a estar sentados como una hora más. No, mentira. Ahora sí pueden tomar asiento. Ok. Hoy día, como Giancarlos compartió acerca de su testimonio, su historia de amor con Polly, queremos... Y es mi intención y es lo que quiero en esta mañana, es que poder enseñar acerca de enamorados o cuando te gusta alguien. Y realmente si hemos traído este tema en esta mañana, no es porque queremos malograrte la vida y queremos que tú no seas feliz y queremos que
que no te vaya bien y todo esto, que estamos en contra de lo que sientes y todo eso. Realmente, si enseñamos de este tema, es porque queremos, y principalmente sus profesores, los que han estado planeando estas reuniones, es que tú puedas gozar de la vida, que tú puedas disfrutar de la vida en lo que Dios te ha dado y lo que Dios te va a dar todavía en el futuro. Dios es un Dios bueno, no es un Dios que está simplemente viendo qué mal haces o qué bien haces y para castigarte o para darte cosas buenas. Dios es un Dios bueno que tiene lo mejor de lo mejor por ti. Y eso es lo que queremos en esta mañana y por qué enseñamos acerca de enamorados. La primera cosa que quiero mencionar es que lo más probable es que todos aquí o la mayoría le guste a alguien. Tal vez a algunos le gusta mucho, tal vez a algunos le gusta poco, pero tal vez hay alguien por ahí que te gusta. Y lo que debes saber primordialmente es que no es malo que te guste a alguien. No es malo que te guste a alguien, es natural, normal que te guste a alguien, pero lo que haces cuando alguien te gusta puede marcar la diferencia en tu vida. No es malo que te guste a alguien, pero lo que haces, lo que decides, eso marca diferencia en tu vida. Y tengo algunos puntos que quiero compartir contigo, pero antes de eso quiero poner como un concepto, realmente, si puedo poner una base de esta enseñanza. ¿Qué significa realmente el amor? Tal vez para algunos amores cuando la ves llegar y sientes como mariposas en el estómago y como que ahí hay algo diferente. Y a veces decimos, ¿eso es el amor? Y tal vez no, tal vez sea una gastritis o que comiste lentejas y tal vez es solo eso. O a veces cuando sientes que tu corazón palpita más rápido cuando la ves y todo esto, ¿eso es el amor? Tal vez sea un ataque al corazón que ahí, o tienes taquicardia, o si a veces cuando te pones rojo o roja y como que aquí todo rojo cuando lo miras, ¿y será eso amor? Pues no, tal vez sinusitis que tienes ahí y que estás medio congestionado. Pero si puedo poner una definición de amor, amor es el deseo de beneficiar a la otra persona antes que uno mismo. Y puedo poner el ejemplo en Dios. En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo para que muera por nosotros. Y Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a condenarte por tus malas acciones, Él vino a salvar el mundo. Pero una de las claves cuando hay amor es Él envió. El amor siempre es el deseo de dar. No, Jesús en el cielo no dijo, ok, pero yo por qué voy a ir a morir por ellos si ellos se portan mal, si ellos cometen errores. No, yo no quiero, yo estoy bien aquí. ¿Para qué tengo que ir a la tierra y sufrir como sufre un ser humano y morir en la cruz como murió en la cruz? ¿Por qué debo ir allá si es que estoy bien aquí? Pero como Dios es amor, Él dijo, no importa, no estoy pensando en mí, estoy pensando en ellos. Así que, ok, se hizo hombre, se hizo como nosotros, sufrió la cruz, murió en una cruz porque te ama. Y ese es el mayor ejemplo de amor, aquel que da. Pero la mayoría ahora piensan que el amor es todo lo que yo puedo obtener. Es decir, voy a ser feliz cuando tenga a alguien, o si alguien me hace caso, soy feliz. O si no me hace caso, no soy feliz. Y a veces por eso entendemos diferente lo que es el amor. Pero el amor es el deseo de beneficiar a la otra persona. Tal vez Giancarlo, por ejemplo, su historia de esperar y de tomar un tiempo y que sea a distancia, de hecho le costó, pero pensando en ella y lo mejor para ella, pues él tuvo que dar, él tuvo que dejar lo suyo por lo mejor para ella. Y eso es el amor. Y lo contrario al amor no es odio, lo contrario al amor es codicia. Mientras que el amor piensa en dar, la codicia piensa en recibir. Es decir, yo solo quiero recibir, yo solo quiero ser feliz, no pienso tanto en la otra persona, ¿por qué no me llamaste? ¿Y por qué no me escribiste? ¿Y esto? ¿Por qué no haces esto? Porque estoy pensando en mí y solamente en mí. Entonces, la definición base de esta enseñanza acerca del amor es Juan 3:16. De tal manera Dios te amó que dio a su Hijo para morir por ti.
Él no ha venido a condenarte, Él ha venido a que tú seas libre. Aunque Dios sabe todo de ti, toda tu vida, todo lo malo, todo lo bueno, Dios te ama y Él mandó a su Hijo. Y eso es la gran muestra de amor. Él no tenía que hacerlo, pero porque te ama, lo hizo. Y esa es la más grande muestra de amor que podemos ver en la historia de la humanidad. Pero ahí tengo algunos puntos que quiero compartir contigo. Pero ¿qué les parece si oramos antes? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por estar aquí, por esta oportunidad. Señor, no es casualidad estar aquí en un día como hoy, en una mañana como hoy, para un tiempo como hoy, Dios. Te pido que tú seas hablando a nosotros. Señor, tú conoces cada corazón de cada chico y cada chica en esta mañana. Y yo te pido que seas tú hablando a su vida. Señor, tú conoces hasta lo que nadie más conoce. Lo que hemos escondido detrás de todo, lo que vivimos cuando nadie nos ve, tú lo ves, Señor. Y te pido que según eso tú nos hables. Tú sabes lo que necesitamos y te pido que seas tú y tu palabra hablando a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que quiero compartir es, lo pongo así, dice, lleva todo a la luz. Es decir, cuando tú tienes algo bueno, siempre lo quieres mostrar. Cuando tú tienes algo que no es tan bueno, lo ocultas. Es decir, si tú tienes unas zapatillas Vans, a veces son las últimas, las que nadie tiene, las bacanes, no las dejas en tu cuarto guardadas, las usas y las muestras porque es algo bueno, es algo chévere. Pero si tú tienes unas zapatillas Vans con B grande, que te las compraron por ahí en un hueco por ahí, tal vez te da vergüenza demostrar porque es algo, tú sabes que tal vez es bamba, no es original y no lo quieres mostrar. El hecho que te guste alguien, el hecho que estés interesado en alguien no es malo y siempre te va a ayudar que lo puedas contar a alguien más. La mayoría de nosotros lo que hacemos cuando alguien nos gusta, contamos a nuestras amigas y a nuestros amigos, pero realmente nos va a ayudar contarlo a alguien mayor en quien podemos tener confianza. Puede ser alguien, un líder si tienes a alguien por ahí, o un profesor en el colegio, una profesora, o puede ser también a tus padres. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes, la última persona que piensa contarle que te gusta a alguien es tu padre o tu mamá. Como que no, si yo le cuento, pues van a castigarme, no me van a dejar salir nunca más en mi vida. Mi papá va a sacar su escopeta y lo va a buscar y va a ser difícil y todo esto. Pero realmente los padres, aunque no perfectos, siempre quieren lo mejor por ti. Y te ayuda el hecho de contárselo. Un profesor, una profesora, contárselo. Alguien mayor que te pueda guiar y que te pueda dar un buen consejo. Porque la verdad es, los amigos no son los que dan los mejores consejos. Los amigos no son los que dan los mejores consejos. No quiero decir que son malos y te quieren dar un mal consejo, solamente que están igual que tú. Necesitan el mismo consejo que tú. Entonces, busca a alguien en quien lo puedas contar. Llevarlo a la luz también quiere decir que no lo hagas oculto. Que en el cole ni siquiera se dicen hola, pero por WhatsApp o por Facebook, ahí hablamos mucho y conversamos, pero cuando te mira en el cole ni siquiera te saluda. Simplemente oculto. Cuando hay algo oculto, siempre te puede llevar a hacer algo que no es correcto. Cuando hay algo que tú lo muestras, lo cuentas, lo pides dirección y consejos, te van a ayudar y te van a guiar a hacer lo correcto. El segundo punto que quiero hablar ahora es pide consejos. Pide consejos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás interesado en alguien, no piensas bien. Cuando te gusta alguien, estás a veces, quieres hacer las cosas a tu manera e ir por este camino, pero tú no piensas bien, yo no pienso bien, entonces necesitamos a alguien que nos pueda dar un consejo de cuando no esté involucrado en lo sentimental. Alguien que te puede decir, ¿sabes qué? Hace esto, haz el otro. Como dice Giancarlo, que estaba enamorado de Polly y fue a pedir consejos.
fue a pedir consejos y decir, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Ok, conócela, toma un tiempo, espera y Dios te va a mostrar o el tiempo te va a mostrar si es algo correcto, no correcto. Entonces pide consejos. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces pide consejos. No simplemente pienses que tú lo puedes hacer solo, pide un consejo. El otro punto que quiero que recuerdes es: lo valioso cuesta más. Lo pongo así: lo valioso cuesta más. Y es el mismo ejemplo que di hace un momento. ¿Cuál es la diferencia entre unas Vans con B chica y con B grande? Unas son originales y las otras son piratas. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a comprar un pirata? Algo que no es original. ¿Por qué? Si de hecho todos quieren el original. La diferencia es que hay un precio diferente. Mientras que uno te cuesta 300 soles, el otro te cuesta 50. Entonces, no quieres el original y que quieres el pirata, es que muchos no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y por qué lo digo? Es que tu vida, lo que tú eres, como ha sido creado, hay algo valioso en tu vida. El que te creó, que es Dios, puso algo valioso en tu vida, puso potencial. Entonces tú no debes dejar eso como algo que tu vida pienses o que tú pienses que en tu vida no hay valor. Tú eres valioso y si alguien tiene que ganar tu corazón, tiene que saber que le tiene que costar algo valioso. Porque que no sea fácil ganar tu corazón. Chicas, si es que algún chico está enamorándolas por ahí, tienen que saber que tu corazón es valioso. Y si van a ganarlo, va a costarle. Y si van a ganarlo, van a tener que esperar. Y Giancarlo, 4 años de relación a distancia, cuesta, sí cuesta, pero el corazón de Polly es valioso. Su vida es valiosa y tenía que esperar. Chicas, tú no eres alguien que tiene un valor pequeño, no tiene que ser algo fácil. Chicos, en algún momento si te dicen espera, en algún momento si te dicen pide un consejo, en algún momento si te dicen ok, toma el tiempo, y tú dices no, es que yo quiero tal vez más rápido, es que parte de lo valioso es que tienes que pagar el precio. Y eso tienen que saber que hay un precio. Y tienen que saber que sus vidas son valiosas, que cualquiera no tenga la opción de tener su corazón fácilmente. Otro punto que quiero compartir en esta mañana es convicciones. Convicciones. Hay una historia en Daniel capítulo 1 en la Biblia. Daniel capítulo 1 verso 8. Es la historia de unos jóvenes como ustedes. Más o menos tenían la edad de ustedes. Había una nación que se llamaba Babilonia, conquistó a Israel, que era el pueblo de Dios. Lo conquistó y llevó cautivos a muchos de los jóvenes, los más inteligentes, los mejores, los llevó cautivos. Es como si, por ejemplo, si un país afuera nos conquista y nos llevaría a ese país. Y querían enseñarle las cosas de ellos y querían que coman la comida que él ofrecía al rey. Pero había un joven que se llamaba Daniel. Había un joven que se llamaba Daniel y que le habían dicho, ok, tú debes comer de esta comida, de la comida del rey. Ahora, tienes que saber que la comida del rey era la mejor comida que existía. Era como que Gastón era su chef. Era como que tenías, no sé lo que te guste, pero seguramente payares, esas cosas, ¿no? Tenía lo mejor de lo mejor. Cada día tenía lo mejor de lo mejor, tenía Krispy Kreme o tenía, no sé, qué es lo que te gusta. Pero Daniel tenía una convicción. Y en el capítulo 1, verso 8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables.
Daniel tenía una convicción. Lo que pasa es que esos alimentos eran primero ofrecidos a un Dios que no era el Dios de Daniel. Y Daniel tenía una convicción tan fuerte que él dijo, yo no puedo comer esa comida, yo solo voy a comer legumbres y voy a comer esto. Tal vez tú digas, pero solo era comida. Solo era comida, ¿por qué no comer si era la mejor comida? Solo era comida, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tan exagerado? Pero Daniel tenía una convicción porque él decía, ¿puedo hacer esto y honrar a Dios? Si hago esto, honro a Dios. Y Daniel dijo, ¿sabes qué? No voy a comer esta comida. Tú tienes una convicción tan fuerte que cuando vengan los momentos de presión, tú puedes mantenerte en esa convicción. Tú puedes decir, no, esta es una convicción para mí. Porque si tú no tienes convicciones, si tú no tienes algo claro en tu vida, la situación te puede llevar a hacer cosas que no son las correctas para tu vida. Daniel tenía una convicción. Y esto va de la mano con mi siguiente punto que dice, no hagas lo que todos hacen. El hecho que todos lo hagan no quiere decir que es bueno. El hecho que todos lo hagan no quiere decir que es correcto. Porque tú no fuiste creado para hacer lo que todos hacen. Tú fuiste creado, creada para marcar la diferencia. Aunque todos comían la comida del rey, Daniel dijo, no, yo no lo hago. Pero solo es comida. ¿Por qué eres tan exagerado? Es que él tenía una convicción. No hagas lo que todos hacen. Pero si todos tienen enamorados. Pero si todos hacen esto. Sí, pero yo no soy como todos. Yo voy a hacer lo que agrada a Dios porque tengo una convicción. ¿Sabes qué? Van a haber momentos donde tus convicciones pueden ser probadas. Y tú no tienes que probar nada a nadie. Tú no tienes que decir nada a nadie. Si la mayoría quiere ir por un camino, realmente tu convicción brilla más cuando vas por el otro camino. Cuando la mayoría quiere ir por este camino, tu convicción brilla más cuando vas por este camino. Y si tú decides, ¿sabes qué? Yo voy a tener enamorado o enamorada en un tiempo correcto. Voy a esperar hasta este tiempo esa convicción que te mantenga. Y si en el camino alguien quiere conquistar tu corazón, tú dices, ok, ¿sabes qué? Está bien, pero espera hasta este momento. Y si de verdad está interesado en ti, va a esperar. ¿Por qué? Porque tu corazón lo vale, porque tu vida lo vale. Entonces, convicciones tan fuertes son las que marcan la diferencia en nuestra vida. Tú tienes convicciones fuertes. Y lo que me encanta de este verso es que dice que Daniel propuso en su corazón. Es decir, Daniel no decidió cuando la comida la trajeron en la mesa. Es decir, Daniel no decidió cuando ya iba a punto de comer. Daniel ya había propuesto en su corazón antes. Él ya había decidido que iba a honrar a Dios por encima de todo. ¿Sabes qué? Cuando viene la presión del momento, te puede hacer decidir algo incorrecto. El momento te puede hacer decidir algo incorrecto. Cuando todos los amigos dicen, pero hazlo. Y tú por no quedar mal, porque no te choteen del grupo, ok, lo haces. Es porque decidiste en el momento. Pero si tú decides ahora cómo vas a decidir en tu vida, esa convicción va a hacer que brille. Porque a lo largo de tu vida vas a darte cuenta, ok, ellos fueron por este camino, yo fui por este camino. Al comienzo parecía el camino más angosto, al comienzo parecía que ellos la pasaban bien, que ellos se divertían, que ellos era todo bueno, pero ahora tú puedes ver tu vida y con la vida de ellos y decir qué bueno que fui por este camino. ¿Sabes qué? Yo tengo amigos que a la edad de ustedes eran mis amigos, pero en algún momento yo fui decidiendo cosas diferentes y me fui por este camino. Parecía que era el monse, parecía que era el me ponían chapas y parecía que me decían, ok, padrecito, lo que fuese, y me iba por este camino. Pero ahora yo veo mi vida y su vida 10, 15, 20 años después y yo digo, gracias a Dios que fui por este camino. Parecía que todos iban por este y que era lo mejor, pero ahora yo veo mi vida, veo la vida de ellos y digo, gracias Dios por guiarme por este camino. Alguien fuerte. Alguien que marca diferencia es aquel que tiene una convicción. Una convicción es algo que nadie más puede cambiarte. Sea cual sea la circunstancia, nada va a cambiar tu convicción. ¿Tú tienes una convicción?
tú tienes una convicción, si realmente quieres marcar la diferencia, no hagas lo que todos hacen. Porque la mayoría hace lo que es fácil, pero ¿cuántos saben hacer lo correcto? A veces es difícil, pero eso te va a traer lo mejor de lo mejor en el futuro. Eso te va a traer lo mejor de lo mejor en el futuro. Número siete, amistad. La base de una buena relación no es el romanticismo, es la amistad. La amistad es la base de una relación. Si es que te interesa a alguien, si te gusta a alguien, no es malo, sean amigos. Sean amigos, lleven el tiempo, sean amigos, conózcanse. ¿Sabes por qué? Porque al comienzo, cuando te gusta a alguien, lo ves diferente y no lo ves realmente como es. En el tiempo vas viendo realmente cómo es. Sean amigos, conversen y sean amigos, salgan en grupos, hagan la vida juntos entre amigos y de ahí van a darse cuenta si eso no es. Porque ¿cuántos de ustedes tal vez se han enamorado de alguien, decían sí, yo creo que ella o él es el amor de mi vida y yo sé que Dios, tú me lo has dado y todo esto y estoy seguro, pero esa seguridad duró 2 semanas y después dijiste no, es que en verdad ya no? ¿Qué pasa si decides mal? Es que si te guías por lo que sientes solamente en ese momento, te va a hacer decidir incorrectamente. La amistad es la base de una relación. Número ocho, contacto físico. Contacto físico. Ten cuidado con el contacto físico. Si tú tienes enamorado o enamorada, ten cuidado con el contacto físico. Número uno, porque contacto físico ha sido creado para una etapa en un momento determinado. Contacto físico en un momento diferente, lo que hace, te crea distancia, te crea inseguridad, te crea, en vez de estar mejor, estás peor. Porque eso ha sido creado para una etapa correcta, no ha sido creado para este tiempo. Entonces, ¿cuándo es correcto el contacto físico? En una etapa más adelante. Si en este momento tal vez tú tienes enamorado o enamorada, ten cuidado con contacto físico. ¿Sabes por qué también? La segunda cosa es que el contacto físico, no, tú no lo controlas, eso te controla a ti. Comienza como un toque. Tal vez comienza como lo tocaste la mano y es como, no, y no, eso no es. Pero después va como creciendo. Y va como creciendo y va agarrado de manos y de ahí va a abrazos y de ahí puede ir a besos y puede ir más adelante. Ten cuidado con contacto físico. Contacto físico fue creado para una etapa correcta más adelante, no es para ahora. Ahora es la etapa de ser amigos. Aunque te guste a alguien, sean amigos. Contacto físico te va a hacer más, te va a hacer peor, te va a sentirte más sola, más solo de lo que crees. Al comienzo parece que puede ser algo bonito, pero al final del día eso aún más te hace sentir menos y sentirte menos apreciado o apreciada. Contacto físico ha sido creado para un momento correcto y es más adelante. Ten cuidado con el contacto físico porque tú no lo puedes controlar, eso te puede controlar a ti. Eso te puede controlar a ti. Y mi último punto que tú debes de saber es que una relación no te va a llenar. Un chico no te va a hacer feliz. Una chica no te va a hacer feliz. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 23, dice, y Cristo, Dios, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Dice, Cristo es aquel que la llena, Él la completa y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Sabes qué? Una relación no ha sido creada para hacerte feliz. Realmente lo que hace una relación es te hace crecer y te hace madurar.
Si tú piensas que vas a ser feliz cuando tengas enamorado o enamorada, cuando lo tengas te vas a dar cuenta que no puede hacerte feliz. Sabes que esta es incapacidad de una persona hacer feliz a la otra persona, pero como hemos leído en Efesios, es la capacidad de Dios quien puede llenarte 100%. Él lo completa todo, Él lo llena con su presencia. Tú no necesitas un chico o una chica para ser feliz. Si es que Dios está en tu vida, Él lo llena completamente. No es algo que necesitas, Dios es suficiente para llenar tu vida, para completarla. Sí, Dios es suficiente para hacerlo en tu vida. Y tal vez tú no lo has experimentado como realmente es, no lo has conocido como realmente es, pero Dios tiene el poder para completar tu vida. Si es que tú buscas dejar de sentirte sola cuando tengas amigos o cuando tengas enamorado, lo que va a suceder es que aunque los tengas y aunque lo tengas, igual vas a sentirte sola. Si tú te sientes menos, si te sientes algo pequeño, si tu autoestima está bajo y piensas llenarlo con amigos, con amigas o con alguien, con enamorado o enamorada, cuando los tengas te vas a dar cuenta que igual te sientes pequeña, igual te sientes pequeño. Pero si tú dejas que Dios, un Dios real, un Dios bueno, no un Dios que tal vez hemos pensado que es un Dios simplemente que nos está mirando y que ve lo malo de ti y que te quiere castigar porque te portas mal. No, Dios es un Dios de amor y Él lo completa y lo llena en todo. Nadie más tiene la capacidad de hacerte feliz. La gran noticia es cuando Dios te hace feliz, llena tu vida, lo completa todo, es donde tú puedes entrar en un futuro, en una relación. Porque una relación es para ser feliz a la otra persona y no para ser feliz a mí mismo. Dios es suficiente por tu vida. Si tú le das la chance a Dios, Él es suficiente por tu vida. Tal vez si tú le das permiso a Dios de que entre tu vida, Él es suficiente por llenar tu vida. ¿Sabes qué? Nadie más puede obrar en tu vida como Dios lo hace. Nadie tiene el poder de obrar en tu vida como Dios lo hace. Nadie más, solo Dios. Y si tú estás aquí, si tú estás aquí en esta mañana y tal vez ya ha pasado cosas en tu vida con un chico, con una chica y tú te sientes como culpable o te sientes mal o sientes como qué mal hice o qué mal que pasó y todo esto. Si tú sientes que tal vez no has hecho bien y sientes mal por eso, déjame decirte, Dios no es un Dios que espera que lo hagas todo bien. Dios es un Dios que puede otra vez tocar tu corazón y decir, ¿sabes qué? Yo puedo restaurarlo. Dios no es un Dios solamente que arregla tu vida. Dios es un Dios que lo hace nuevo. Dice que cuando venimos a Cristo, Él lo puede hacer todo nuevo. Y si tú estás aquí y tal vez ha pasado algo en tu historia y tú dices, ¿sabes qué? Esto me dañó. Tal vez has sido avergonzado por alguien. Tal vez has sido choteado, choteada por alguien. Tal vez sientes que alguien te interesó y te chotearon y tal vez sientes menos que alguien. O tal vez ha habido contacto físico y sientes culpable. Y sientes como una voz que te acusa. Déjame decirte, esa voz no es de Dios. Dios es un Dios que puede restaurar todo. Dios es un Dios que puede hacerlo nuevo todo. Dios quiere estar en nuestra vida porque Él es el único que puede restaurar nuestra vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y deja que en este tiempo sea Dios hablando a tu vida. Sabes que yo no quiero simplemente que tú me hagas caso. Yo no quiero que tú me hagas caso de lo que yo he enseñado en esta mañana. Lo que yo quiero en esta mañana es que sea Dios hablando a tu corazón y que en esta mañana tú puedas salir de aquí teniendo una convicción. Que Dios hable a tu corazón y que Dios ponga en ti tus convicciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés afuera, yo no voy a estar contigo, yo no voy a estar como un policía viendo si haces bien o no haces mal. Tus profesores no van a estar contigo. Tú vas a poder decidir por tus convicciones, por lo que Dios habla en tu vida. Pero sabes que si tú pones tu vida por lo que Dios tiene, Dios te va a dar lo mejor de lo mejor en su tiempo y a su manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es alguien que defrauda. Dios no es alguien que si tú decides por hacer las cosas como Él
las dice, no es alguien que te va a decepcionar. Personas te decepcionan, amigos te decepcionan, padres te decepcionan, profesores te pueden decepcionar, yo te puedo decepcionar, pero Dios nunca te va a decepcionar si es que tú vas por su camino. Si es que tú dices, Dios, ok, yo lo hago. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pregúntale, Dios, ¿qué es lo que tú tienes por mí? ¿Qué es lo que yo puedo decidir en este momento respecto a relaciones, enamorados, enamoradas? Y deja que Dios te hable. Porque ¿sabes qué? Dios te habla. Dios te habla. Entonces ahí mi oración es que Dios te hable. Señor, Dios habla a nuestros corazones. Trae convicciones en esta mañana de lo que tú puedes hacer en cada una de nuestras vidas. Señor, yo sé que estás llamando a algunos corazones en esta mañana, como poniendo una convicción. Y si eres tú el quien Dios está poniendo una convicción en tu vida, séllala en esta mañana. Y no te guíes por tal vez lo que los demás hacen, lo que el mundo hace. Tú vive conforme a esta convicción. Señor, si hay alguien aquí que ha sido dañado, que ha sido herido en esta área por otras personas, Señor, tú restauras y lo haces nuevo. No hay nada que tú no puedas restaurar, no hay nada que tú no puedas hacer nuevo. Y yo te pido que obres en cada corazón roto, en cada corazón quebrantado, en lo que ha sido perdido, que sea restaurado por ti en esta mañana, en cada persona que está aquí. Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te pido. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Amén. Si hay algo que quiero que se lleven de esta mañana en cuanto a esto, es que tú no has sido creado para ser uno más del montón. Tú has sido creado para marcar la diferencia. Y aunque muchos vayan por este lado, tú decides por qué camino vas a ir. Y te aseguro, si tú decides por Dios, Dios nunca te va a defraudar. Y en su momento, y en su tiempo, y a sus maneras, Él te va a dar lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, porque Él te ama. Él quiere lo mejor por ti. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para terminar este segundo día de énfasis. Para siempre.
fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive